Sé que mucha gente se queja de ir a la escuela, pero habría hecho cualquier cosa por ello. En lugar de informes de libros y presentaciones, me criaron como una bruja. Sí, como Harry Potter o Sabrina. Sí, sé que suena increíble, pero toda mi vida fue una mentira. Mira, mis primeros días en tu mundo me enseñaron que no estaba preparada para nada. Sé que esto suena falso, pero no creerías la magia de ser criado por una madre extraña en el bosque. No creerías cómo cambié pociones mágicas por un título universitario. Sin embargo, tomé algunas decisiones de las que no estoy muy orgullosa, así que me encantaría escuchar tus consejos a continuación. Por favor, escucha el final antes de juzgarme por lo que hice. Antes de sentirme culpable y arrepentida, no olvides dar me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Si no, te echaré una maldición. Es tu elección arriesgar o no. Y para tu información, obtuve calificaciones increíbles con maldiciones y maleficios. Sin embargo, la escuela no fue siempre mágica. Cuando teníamos 7 años, mi hermano gemelo y yo fuimos a una escuela de verdad. Eso fue cuando vivíamos tanto con nuestra madre como con nuestro padre. Discutían mucho y en realidad fue bastante aterrador para nosotros los niños. Esperábamos que nuestros padres se divorciaran. Creo que todos lo esperaban. Lo que nadie esperaba fue lo que realmente sucedió. Mira, nuestra madre nos contó una loca historia sobre que se estaba acabando el mundo. Era un día tormentoso y dijo que el rayo le enviaba mensajes diciendo que éramos los elegidos. Mi padre la escuchó y rápidamente nos dijo a mi hermano y a mí que nos fuéramos a la cama. Estar en otra habitación no nos impidió escucharlo gritarle y decirle que dejase de actuar como una loca y tomara su medicina. Entró en la habitación y nos dijo a mi hermano y a mí que todos nos quedaríamos con nuestros abuelos durante unas semanas mientras mamá recibía ayuda. Poco sabía él que nunca volveríamos a ir a la casa de nuestros abuelos. Fuimos a la escuela al día siguiente y nos llamaron a la oficina del director en medio de la clase de matemáticas. Cuando llegamos allí, nos sorprendió ver a nuestra madre parada allí con una sonrisa en su rostro. Dijo que nos llevaría a casa antes. Lo siguiente que supe fue que estábamos en un coche, pero ella no dejó de conducir cuando pasó por nuestra casa. Nos dijo que íbamos a un nuevo hogar lejos de cualquiera que pudiera lastimarnos. «Necesito entrenaros», dijo. «Tenemos superpoderes y es hora de que todos los demás dejen de fingir que no los tenemos». No te voy a mentir, mi hermano y yo estábamos muy emocionados. ¿Quién no cambiaría una calculadora por una varita mágica? Después de conducir durante un par de días seguidos y dormir en moteles sucios, llegamos al medio de la nada. Condujimos hasta una cabaña en medio del bosque y nuestra madre nos empujó fuera del coche. «Aquí es donde viviremos de ahora en adelante», dijo. «Necesito ir a buscar provisiones. No salgáis de casa. Tiene un escudo protector contra los demonios». «¿Demonios?» Nos tiró una llave y se marchó. «¿Está loca?», preguntó Brandon. «Los demonios no son reales». En ese momento escuchamos una especie de aullido proveniente del bosque. Corrimos hacia la cabaña muy rápido y cerramos la puerta detrás de nosotros. La cabaña estaba muy pasada de moda. Había velas y leña por todas partes. No había ni un solo teléfono o interruptor de luz. Esperábamos que nuestra madre regresara en un par de horas, pero no regresó en 3 días completos. Tuvimos suerte de tener nuestras mochilas con nuestros almuerzos todavía adentro, pero un sándwich de mantequilla de cacahuete y un par de gomitas no es mucho para 3 días. Cuando finalmente llegó, tenía un montón de cosas con ella. Si bien trajo cosas que necesitábamos, como comida y papel higiénico, tenía muchos artículos interesantes con ella. Tenía capas, piedras preciosas, palos largos y un gato negro. Cuando le preguntamos qué eran todo, nos murmuró 4 palabritas. La clase ha comenzado. Durante los 2 años siguientes, Brandon y yo nunca salimos de esa cabaña durante más de un par de horas. Pasamos nuestros días practicando pociones y aprendiendo maleficios y maldiciones. Incluso hubo algunas veces que tuvimos que luchar contra demonios y hablar con fantasmas. Hubo una vez que pasamos un par de horas posando con nuestras varitas mágicas durante una tormenta para hacer que cayera un rayo. En otra ocasión usamos una tabla de Ouija para contactar fantasmas. Bastante bien, ¿verdad? Bueno, ya sabes lo que dicen todos los magos. La magia nunca es lo que parece. Cuando teníamos 16 años le pedimos a nuestra madre que nos dejara ir con ella a buscar suministros. Le dijimos que ya teníamos la edad suficiente y que echábamos de menos a nuestro padre. Ella siempre nos prometió que cuando fuéramos adultos nos dejaría aprender sobre el mundo exterior. Bueno, 16 nos parecía lo suficientemente adulto. Al principio se molestó mucho y nos acusó de intentar abandonarla. Cuando seguimos presionando, ella gritó, «¡Demonios! Solo estaba tratando de protegeros. ¿Queréis abandonarme así? No hay nada a lo que abandonarme». Nos contó como unos meses después de que nos mudamos aquí, ocurrió el apocalipsis. El mundo estaba plagado de zombies. Ella explicó que tenía un nivel lo suficientemente alto como para luchar contra ellos, pero nosotros no.
Una vez que nuestro entrenamiento estuviera completo, nos dejaría ir con ella. Luego despegó de nuevo. Estaba llorando con ese pensamiento. Mis amigos y el resto de nuestra familia estaban muertos. Sin embargo, Brandon no estaba llorando. De hecho, parecía muy molesto. Me dijo que no creía a mamá. Y después de todo este entrenamiento, estábamos listos. Llenamos nuestras bolsas con suministros, incluidos muchos cristales y varitas, y seguimos las huellas de los neumáticos que dejó nuestra madre. Nos llevó horas, pero logramos llegar a un pueblo pequeño. Había gente caminando por todos lados. «No me parece el apocalipsis», dijo con sospecha. Él tenía razón. Parecía como si la gente estuviera corriendo y teniendo los mejores momentos de sus vidas. «No sé, Brandon, ¿cómo podemos estar tan seguros?». Decidimos hacer un buen uso de nuestras clases y sacamos nuestras varitas. Empezamos a invocar hechizos. Todos nos miraban. Un hombre mayor intentó acercarse a nosotros. Estaba cubierto de tatuajes, así que asumí que era un duende o algo así. Brandon y yo nos volvimos y le arrojamos algunos de nuestros cristales. ¡Vete, bestia inmunda! Grité mientras lanzaba una matista a su cabeza. Cayó al suelo y empezó a gritar. La gente empezó a perseguirnos y probamos todos los trucos del libro. Para nuestra sorpresa, nuestras varitas no fueron tan efectivas como pensamos que serían. Finalmente, dos hombres con uniformes azules nos derribaron al suelo. Nos quitaron las varitas de las manos y no pudimos detenerlos. Resulta que esos hombres de uniforme azul eran policías y nos arrestaron por agredir a un hombre al azar con una piedra. Intentamos explicarles que pensamos que era un duende, pero se rieron de nosotros. Cuando nos pidieron nuestra dirección e información de contacto, no teníamos nada que dar. ¿La gente todavía usa teléfonos después del apocalipsis? Preguntamos inocentemente. Los oficiales se rieron por un segundo y nos dijeron, por supuesto, y nos dejaron usar el teléfono. Decidimos llamar al único número que aún sabíamos de memoria después de 10 años, el número de nuestro padre. Quizás nuestra madre estaba equivocada y él no estaba muerto. Por suerte para nosotros, no había cambiado. Cuando se puso al teléfono, empezó a llorar y nos dijo que nos quedáramos exactamente donde estábamos. Le explicamos que todavía teníamos que encontrar a mamá, pero insistieron en que sería mejor que nos sentáramos y los escucháramos. Estoy segura de que recuerdas que dije que mi madre tenía esquizofrenia. Bueno, aparentemente ella había estado sufriendo alucinaciones. Explicaron que habíamos estado desaparecidos durante casi 10 años y nuestro padre nunca dejó de buscarnos. Le explicó a nuestra madre que se iría mientras ella recibía tratamiento y que ella no pudo soportarlo. Entonces nos recogió de la escuela y desapareció. Estábamos completamente sorprendidos. Nuestra vida entera se puso patas arriba. Nuestro padre nos recogió y mamá volvió a desaparecer. La semana siguiente estábamos de vuelta en la escuela como si nada hubiera pasado. Incluso estábamos en clase con algunos de los mismos niños que estaban en la escuela antes. Insistimos en llevar nuestras viejas capas a la escuela, lo que llamó mucho la atención. Brandon y yo incluso colamos nuestro gato negro. Todos nos evitaban como si tuviéramos la peste. Lo peor fue que nadie nos preparó para lo que eran las matemáticas de la escuela secundaria. Había letras en ellas. Cuando la maestra me pidió que explicara la ecuación y es igual a mx más b, pensé que era un hechizo. Saqué mi varita del bolsillo y grité cánticos en la pizarra. Siempre había sido genial con los maleficios, pero resulta que esta no era la respuesta que estaba buscando. Todos comenzaron a reírse de mí. La maestra pensó que estaba tratando de hacer una escena, así que me envió directamente a la oficina del director. Así era la escuela. Pasamos de ser los mejores de nuestra clase y los elegidos a los idiotas de la clase que no sabían matemáticas. Nuestra mamá nos había vuelto locos. Teníamos mucho que aprender sobre la vida. Estaba realmente molesta, pero Brandon estaba molesto de una forma diferente. Llegó a su punto máximo en su habitación una noche y todavía estaba practicando hechizos. Juró que nuestra madre vendría a visitarlo a casa, pero nunca vi nada. Insistió en que se trataba de una prueba mágica y estaban tratando de presionarnos. Siguió actuando y tratando de arrastrarme a eso. La gota que colmó el vaso llegó un día muy peligroso. Todavía me da escalofríos al pensar en eso. En este punto había pasado al primer año de la escuela secundaria. Trabajé mucho y duro y me negué a unirme a la rebelión de Brandon. Un día recibí un mensaje de texto de él diciéndome que saliera del edificio de inmediato y me perdonaría. Entré en pánico por lo que podía hacer. Entonces se lo dije al director y evacuamos la escuela. Resulta que había tratado de usar un hechizo de invocación para dar la bienvenida a un demonio y comerse a todos los estudiantes. Sí, escuchaste bien. Entró al vestuario de los chicos e hizo una poción en el baño. Luego hizo garabatos en todas las paredes y prendió fuego a una planta. Afortunadamente, todo lo que hizo fue activar algunas alarmas de humo. Pero cuando intentaron atraparlo, no lo encontraron por ninguna parte. Los gemelos tienen una conexión especial y fue como si una parte de mí muriera. Después de unos años de renunciar a encontrarlo, me hice una vida. Un día, mientras caminaba por la calle, me encontré con mi madre. Pensé que había muerto, pero estaba allí en persona.
Traté de alejarme, pero ella me dijo que podía llevarme con mi hermano. Es todo lo que quería oír. Sé que no fue el movimiento más inteligente, pero fui con ella. Ella me dijo que mis poderes podrían traerlo de vuelta y yo la creí. Tenía que hacerlo. Cuando me llevó al bosque, esperaba que me llevara hasta mi hermano sentado en la sala de estar. Lo que no esperaba era el horror absoluto que vi. ¿Alguna vez has visto una película de terror en la que uno de los personajes se obsesiona con los casos judiciales? Bueno, eso es lo que vi. Había recortes de periódico en un tablero que estaban conectados con una cuerda. Había fotos de mi graduación de la escuela secundaria y la universidad, e incluso copias de mis calificaciones. Fue muy espeluznante. De repente alguien me agarró por detrás. ¡Era mi hermano! Estaba emocionada al principio hasta que vi su cara. Años de vivir en el bosque lo habían vuelto loco y sucio. Tenía la cara pintada y estaba vestido como un mago. Insistió en que me necesitaba para recuperar sus poderes. Yo era la llave que faltaba. De repente estaba muy asustada. Traté de explicarles que ahora era psicóloga y que podía ayudarlos a los dos a conseguir medicamentos. Se enfadó mucho por lo que le dije y me encerró en una habitación vacía. Durante las siguientes semanas trataron de hacer que lanzara hechizos, y cuando no funcionaron, dijeron que era porque la sociedad me había lavado el cerebro demasiado. Fingí estar de acuerdo con la magia, pero en secreto estaba esperando mi momento para huir. Una noche, cuando era muy tarde y todos estaban dormidos, salté desde la ventana a un montón de hojas. Me di cuenta de que desperté a mi madre y a mi hermano, pero decidí correr y no mirar atrás. Regresé a la ciudad nuevamente y llamé a mi padre desde la comisaría de policía. Pensé en contarle sobre mi madre y mi hermano, pero no quería que se metieran en problemas. En su lugar, dije que me perdí en el bosque durante unos días cuando intenté acampar y un oso se comió mis suministros. Parecían escépticos, pero me creyeron. Y continué con mi vida normal y los dejé atrás. No puedo dejar de pensar en mi hermano y mi madre desde que me fui. Son las personas más cercanas a mí en todo el mundo y necesitan ayuda. Si tan solo pudiera dársela. O en realidad, ¿puedo dársela? ¿Qué estoy pensando? Soy psicóloga. Mis años de escuela y entrenamiento me prepararon para este mismo momento. Creo que tengo un plan. Deja que prepare algunas cosas mientras regreso al bosque.